Bueno, sí, lamentablemente no se ha cumplido con la hora. Nosotros nos han invitado a través de un documento para el día de hoy a las 2 de la tarde. Nos hemos constituido antes de las 2 de la tarde, hemos subido a las 2 de la tarde al local o al Salón Tupac Amaru, hemos esperado durante más de una hora al alcalde provincial. Lastimosamente, bueno, no ha llegado, no se han comunicado con nosotros. Y bueno, uno tiene también sus responsabilidades, sus obligaciones, y creo yo que una hora es suficiente para esperarlo, ¿no? Y ya nos hemos pasado a retirar, esperamos pues que con esto no vaya a haber represalias posteriores, ¿no? En cuanto al estadio, porque en realidad nosotros, sinceramente, hemos tenido toda la mayor voluntad para poder firmar este convenio. Seguimos teniendo la voluntad de firmar el convenio. El día 15 nos dijeron para firmar el convenio. No, tampoco nos dejaron ahí esperándolo. No llegaron a la Liga de Fútbol de Huaral como habíamos convenido. Luego nos han citado para el día de hoy. Hemos llegado a la municipalidad, en el Salón Tupac Amaru tampoco se han presentado. Bueno, vamos a seguir esperando, pero creo yo que por el día de hoy es suficiente, ¿no? Ya es una hora ya de retraso. La preocupación de ustedes es que no vaya a haber represalia, es decir, que no vaya a ser que les impidan el uso del estadio para el campeonato de liga. Así es, ojalá pues que no haya ningún tipo de represalia, ¿no? Porque no, al fin y al cabo nosotros no tenemos la culpa, ¿no? En este sentido creo yo que hemos cumplido primeramente con el documento del día 15. Nosotros estuvimos esperándole hasta las 8:30 de la noche. El pacto de la reunión era para las 7:30, lo esperamos hasta las 8:30. El día de hoy la reunión era para las 2 de la tarde, miren, son más de las 3 de la tarde, hasta ahora no ha habido ninguna comunicación, no ha habido ninguna presencia por parte del alcalde.